Ahí está ya. Vamos con la paparrucha de esta noche. Como cada fin de semana, el presidente López Obrador realizó una gira en algunos puntos del país y estuvo acompañado, como muchas veces, por los gobernadores de los 3 estados que visitó. En los eventos, y como ya se está haciendo costumbre, los gobernadores fueron abucheados. Tantos gobernadores han sido abucheados en los eventos del presidente que desde el fin de semana circula una paparrucha sobre el tema que incluso llegó a la portada del periódico Reforma. Es un supuesto manual para las giras de López Obrador, específicamente para entidades gobernadas por partidos de oposición, según el cual Morena obliga a los asistentes a los eventos a aplaudir al presidente y ¿saben a qué? A desaprobar con abucheos, con gritos y con silbidos a los gobernadores. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, publicó una imagen del supuesto manual para eventos del señor presidente pidiendo en 4 tweets que cesaran las faltas de respeto a los gobernadores tricolores. Ahí estás viendo en tu pantalla justamente esos tweets. Morena ya confirmó que el documento es falso y el presidente López Obrador ha dicho que todo indica que es un documento apócrifo y que reprueba los actos irrespetuosos contra gobernadores. Así que el manual es una paparrucha, pero es verdad que los gobernadores son abucheados en eventos donde el presidente es vitoreado. Y aunque muchos analistas atribuyen esto a que los organizadores de los mítines son del equipo de presidencia y no por las porras oficiales de cada entidad, lo cierto es que por el momento no hay un manual oficial para abuchear a gobernadores.